Buenos días. Buenos días. Oye, ¿me puedes decir por qué no me avisas que hay un sospechoso en busca de captura? Yo te iba a ofrecer un café, pero vamos, ya veo que te has tomado unos cuantos, ¿no? ¿A que no habéis detenido a nadie? Pues no que yo sepa. Bueno, pues si me lo hubieras dicho anoche, hubiera patrullado toda la noche y ahora tendríamos al estrangulador detenido ya. Lo que tendríamos es un oficial agotado y una inspectora jefe que tiene que prescindir de él porque lo tiene que mandar a casa cuando más lo necesita, porque se ha pasado de horas. Bueno, ¿y aquí dónde importan ahora las horas? Pues a mí, a Jefatura, a la Seguridad Social, al sindicato. Elías, todos tenemos muchas ganas de atraparlo, pero no podemos dejarnos llevar por los nervios. Además, cuando nos llegó la información, tú ya habías acabado tu turno. Lo sé. Y también que le dijiste a Nacha que no me lo contara. Efectivamente. Mira, como inspectora jefe puedes hacer lo que quieras. La decisión es tuya. Pero como amiga me parece fatal que no me digas que hay un sospechoso y mucho más que no me digas que has recibido una amenaza. Bueno, pues yo como inspectora jefe hago lo que considero y como amiga te iba a invitar a un bizcocho buenísimo que ha hecho Olga y que, bueno, que quiero que lo pruebes. Hombre, aquí no hay quien esté de mal humor, vamos. ¿Café? Gracias. A ver. ¿Qué quieres saber? Tú no tomas nada, tío. Yo no, yo ya he desayunado, si no te importa. ¡Qué humor! Esto está buenísimo. Vale, pues si te gusta tanto, te pongo un tupper y te lo llevas a casa, que Olga estará encantada. Vamos a ver, es verdad que he recibido una foto con una amenaza. Pagarás por lo que has hecho. Mira, Jess. Joder. No te preocupes. No voy a permitir que ese malnacido me meta el miedo en el cuerpo. Pero tampoco vamos a estar aquí como si no pasara nada, ¿no? Pues no, pero yo sé cuidarme. Me voy a andar con mucho ojo. Mira, te voy a decir lo que vamos a hacer. Esta noche te voy a recoger y me voy a venir contigo a casa. ¿A qué? ¿A qué va a ser? Pues a cuidarte, a protegerte. Sí, mira, voy a pasar unos días en ese sofá. Entiendo que el bizcocho esté bueno, pero de ahí a que te vengas a vivir me parece que hay un trecho, ¿eh? Venga, Elías, no exageremos. Y vámonos para comisaría. Vamos. Buenos días. Hola, hija. Hola, hola. Oye, qué riquísimo está el bizcocho ese que has hecho. Oye, ¿qué pasa? ¿Algo sobre el estrangulador? Una cosa. ¿Tú podrías quedarte unos días en casa de Pati? ¿En casa de Pati por qué? Bueno, porque hemos recibido una amenaza en comisaría y, bueno, no es para alarmarse, pero... Pero, bueno, tampoco está mal tomar precauciones. Pero el estrangulador te ha amenazado a ti. Mamá, me lo tienes que contar todo ahora mismo. Ah, espera. Es de comisaría, disculpa. Dime, Silvia. Mira, Olga, estamos a punto de pillar. De verdad, no tienes que preocuparte de nada. Vale, ¿y entonces por qué me tengo que ir a casa de Pati? Mira, tú tranquila, que tú no estás dentro del perfil de mujeres a las que ataca. Pero, no sé, así tu madre estará más tranquila, que son días de mucho estrés. No te preocupes, que yo enseguida estoy en comisaría con Elías. Voy para allá. Sí. Han encontrado al sospechoso. Nos tenemos que ir. Hablamos de eso luego, ¿vale, cariño? Pero tened cuidado. Claro que sí, siempre. Venga. Tú no te preocupes, mi vida. Toma, cariño, calentico. Te ves muy contenta de buena mañana, ¿no? ¿Será que he dormido bien? Dormí, dormí. No será que te vas estupendamente con Elías. Bueno, eso también. Buen servicio. Venga, gracias. Hasta luego. Mira qué suerte tengo. ¿Suerte por qué? Bueno, pues porque te estaba buscando y... A ver, quería pedirte disculpas por cómo me puse el otro día contigo. Pero es que... Bueno, ¿tienes mucho lío? Pues es que tengo solo 5 minutos de descanso y además me he dejado el móvil en la mesa cargado, no tengo que volver. Ya, bueno, voy al grano, ¿vale? Dame un minuto. Cuéntame. He estado pensando un poco en lo que... Bueno, en eso que me dijiste cuando cortaste conmigo y... Es que no creo que sea buena idea que hablemos de este tema porque está todo muy reciente para... Ya, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Además, no... No entiendo muy bien tu decisión, pero yo la respeto. No he venido aquí a pedirte una segunda oportunidad, de verdad. ¿Entonces? Pues que yo contigo he tenido una conexión muy especial. Y no solo como pareja, sino también como amiga. Y me daría mucha pena perder eso. Porque...
Bueno, pues quiero pedirte que aceptes mi amistad. En fin, que yo no quiero que nos esquivemos. Y que no quiero tampoco que perdamos esta conexión. Si es que alguna vez la has tenido, claro está. Pues es que no sé qué decirte, porque te repito que está todo muy reciente y me da mucho miedo que confundamos esa amistad con otra cosa. Sí, yo no voy a venir a invitarte un café mañana por la mañana. A ver, es... No sé, simplemente me gustaría saber si tú das esta amistad por zanjada o lo vas a dejar que siga viviendo y sin forzar, de verdad. Parece todo muy sensato, pero... Ahora mismo no sé qué decirte. Espe, por favor, que yo no voy a forzar. Te estaba llamando, te están buscando. ¿Qué pasa? Porque lo hemos detenido, están dando calabozos. Ah, pues venga, vamos para adentro. Me tengo que ir, papá. ¿Es el estrangulador? No te lo puedo contar. Ya, vaya, perdona, nada, es que como desde que apareció la foto en el periódico, pues no se ha hablado otra cosa en el barrio. Bueno, yo he entrado, ¿vale? Chao. Pablo, es confidencial. Ya, ya, bueno, vale, vale. Ya, ya, entiendo, entiendo perfectamente. O sea que... Tú sigues pensando que yo tengo algo que ver con el caso del estrangulador, ¿verdad? Eso es lo que piensas. Por eso, ni amistad ni nada. ¿Pero qué estás diciendo? Si no te cuento nada es por puro protocolo. Tampoco te contaba nada antes. Estábamos saliendo. Ya, perdona. Perdóname, lo siento que... Y ahora, si en serio es que me tengo que ir. Vale, vale. Hasta luego. Ponme un café con leche y un pincho de tortilla. Vale. Gracias, Paco. Nada. Lucio Guzmán Torres, 47 años, nacido en Pontevedra. Tiene antecedentes por hurto y por cuatro cosas más sin importancia. ¿Dónde lo han encontrado? Durmiendo en un cajero. Normalmente pide limosna en la iglesia de San José y suele dormir en la escalinata. Salvo los días que llueve o hace más frío que se mete en un cajero. Rara vez va a un albergue. ¿Sabemos cuál fue su última profesión conocida? Minero en Bembibre. 10 años lleva sin trabajar. Desde que cerró la mina, no ha levantado cabeza. ¿Lo han encontrado Silvia y Nacho, no? Sí. Silvia ha intentado hacerle un interrogatorio preliminar, pero... Bueno, para ver cómo había sido el encuentro con Mónica, pero ha sido imposible. Me imagino. Con la cogorza que lleva no habrá podido ni articular palabras. Exacto. Y de la prueba grafológica ni hablamos. No podía ni sujetar el bolígrafo. Me temo que vamos a tener que esperar a que su cuerpo expulse todo el alcohol para poder hablar con él con coherencia. ¿Te has fijado? ¿Le duele? Sí, sí, la pierna. Ibarra hirió en la pierna izquierda a su atacante. Sí, lo sé. Y ese es uno de los motivos por los que ha sido detenido. Nacha y Silvia han comprobado que cojea de la pierna izquierda y también que tiene un carácter algo violento cuando no está en estas circunstancias. Por eso, junto con la plataforma Por Madrid, les puedo asegurar que voy a trabajar sin descanso para conseguir mejorar la vida de mis conciudadanos y que esta ciudad sea un lugar más seguro y más decente en el que vivir. Prometo que no les defraudaré. Bravo. Muy bien, papá. ¿Qué tal? ¿Ha ido todo bien? Perfecto. ¿Sí? Qué bien. Si me ayudas a quitarme esto ahora, por favor. Gracias. Muy bien, ¿eh? Sí, seguro, de verdad. Has estado impecable. Sincero, directo, humilde, pero confiado. Está perfecto. Bien, 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 hijo. Todo esto ha sido gracias a ti, desde luego. Gracias por todo. Gracias a mí porque, señor, no he hecho nada. ¿Te parece poco? Has sido tú el que me ha convencido que yo era capaz de decir y hacer todo esto. El mérito es todo tuyo. Y de verdad, con este vídeo y esta entrevista, creo que tienes mucho futuro por delante. Bueno, bueno, tampoco te vengas arriba. Primero hay que subir ese vídeo a internet y hay que esperar también las primeras reacciones. Ya veremos. Oye, voy a acompañar al periodista a la puerta para que me pase el archivo. Luego hablamos. Sí, sí, sí. Está bien. Y enhorabuena. Gracias. Gracias por todo. Un placer. Venga, vamos.
¡Guau! ¿Sí? ¿Quién es? Sí, soy yo. Sí, claro que sé quién eres. ¿Por qué me llamas? ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, ¿por qué no has empezado por ahí? Es nuestro hombre. No te embales. ¿No irás a contárselo a la jefatura? ¿Por qué no? Pues porque ni siquiera le hemos interrogado. No vas a decirle a jefatura que tienes al estrangulador detenido cuando no has hablado con él. Mira, Yesa, no lo estoy condenando a nada. Simplemente quiero informar a jefatura. Bueno, y a la prensa. ¿No lo ves bien? ¿Pero qué consigues diciéndole al barrio que tienes al culpable detenido? ¿Eh? ¿Que se te monta un piquete y qué hacemos? ¿Un piquete? Anda, no seas tremendista. ¿Crees que va a venir aquí la multitud a lincharlo? Oye, te recuerdo que ya se organizaron patrullas ciudadanas y que Luis Soler acabó agredido, ¿eh? Aparte que no tenemos nada concluyente contra él. ¿Cómo que no? La descripción coincide. Podemos situarlo en el Moonlight la noche de autos. Y además es la última persona que vio a Mónica con vida, ¿no? Vale, sí. Pero tú míralo bien. Míralo bien, Emilio. ¿Tú le ves matando a cuatro mujeres? ¿Le ves siquiera arrastrando un cadáver al vertedero? Pero si ni puede arrastrarse a sí mismo hasta el cajero. ¿Le pudo ayudar a alguien a deshacerse del cadáver? No coincide con el perfil psicológico. No, no me hables de perfil psicológico. Los perfiles no coinciden al 100% nunca con el culpable. Todo lo que tú quieras. Pero ese hombre ataca a Ibarra y no acaba con una herida en la pierna. Acaba con los dos brazos rotos en el hospital. Aparte que estamos buscando un asesino meticuloso, alguien, no sé, alguien calculador que no deja huella. ¿Tú crees que encaja con el perfil de un mendigo que duerme en un cajero? Las enfermedades mentales son muy comunes. La gente sin techo. Hemos tenido muchos casos de mendigos capaces de asesinar a sangre fría. Sí, pero ninguno era un asesino en serie con un patrón tan definido. Lo que no lo hace imposible. Yo creo que no. Yo creo que después de la rueda de prensa y después del mensaje amenazador en la foto, este hombre tendría que estar mucho más alerta y no emborrachándose con vino barato de Tetrabric. Bueno, o todo lo contrario. A lo mejor ve que estamos estrechando el cerco, se pone nervioso y se le va la mano con el alcohol. Que no, Emilio, que no, de verdad, no insistas, yo no lo veo. A ver, hablando de la foto, ¿dónde está la cámara? Porque en el cajero no estaba la cámara. Yo qué sé dónde estaba la cámara. Mira, dime una cosa, si tenías tan claro que no es él, entonces ¿para qué lo detenemos? Pues para interrogarlo. ¿Sí? Porque tenemos que hablar con él. Tenemos que hacerlo a nuestro ritmo, marcando nosotros los tiempos. Puede que sea él, pero puede que no. Y a lo mejor puede que haya visto algo interesante en el callejón adyacente al Moonlight. No sé. Pero, ¿qué se lo vas a decir? ¿A jefatura y a la prensa? Luego eso es irreversible. Vale. Nada de jefatura y nada de prensa, pero no lo des por inocente, ¿eh? Todavía tiene muchas cosas que explicarnos y vamos muy mal de tiempo. Podemos descartarlo a la ligera. No, no, si no lo estoy descartando. Si de hecho estaba pensando en proponerte que hagamos una rueda de reconocimiento. ¿Cómo? Sí, tenemos a Ibarra como testigo y tenemos un sospechoso, ¿no? Le juntamos con dos kinkis más y un par de voluntarios y ya está. La verdad es que no perdemos nada. ¿Entonces lo hacemos? Sí, me puede venir bien para tener algo que vender a jefatura y ganar un poco de tiempo. Prepárala para mañana. ¿Para mañana? Pero eso es... Ya, Jess, tengo que darle algo a jefatura. Una pieza que ha pedido Álvaro. Pero... ¿esto no nos lo habías traído ya? Hola, Dani. Sí, pero la necesito. ¿No te acuerdas que se me rompió cuando la intenté colocar? Vale. Voy a ir a abrir la puerta del patio de atrás, que debe estar al llegar el del aceite, ¿vale? Dale. ¿Cuánto te debo? Nada. Si la otra pieza estaba mal, esta no te la cobramos. No, si la pieza estaba bien. Fui yo que la apreté demasiado y la rompí. Cóbramela. Que no. Que dice mi padre que no te cobre nada. Bueno, pues por lo menos déjame invitarte a un café. Yo no tomo café. Vale, pues lo que tomes. Es que me tengo que ir ya. Y si llego tarde, mi padre me echa la bulla. Espera. Antes de irte, quiero darte una cosa. ¿El qué? Toma.
Una sudadera con el logotipo del taller. Nos la acaban de traer. Pruébatela, a ver si es tu talla. Genial, muchas gracias. Yo creo que me vale. Pruébatela. Tengo más tallas. Dani, ¿qué es eso que tienes ahí? Déjame verlo. ¿Quién es el animal que te está quemando la espalda? No es nada. No. ¿Cómo que no es nada? Son quemaduras de cigarrillos. Eso no te lo has hecho en el desguace. ¿Es algún profesor? Que no te metas en mi vida, ¿vale? Vas a buscar otro problema al final. ¿Cómo que otro problema? ¿Qué problema te he buscado yo? Espera. Déjame salir. Es tu padre. Le conté lo de tu moratón en el brazo. Lo pago contigo, ¿verdad? Es por eso, porque es tu padre. Mi padre no tiene la culpa, ¿vale? Mi padre se mata a currar para que yo tenga un plato de comida y un techo. Déjale en paz. Tranquilo. Álvaro, me tengo que ir. Espera, Dani. Quédate y lo hablamos tranquilamente, ¿eh? No tienes que pasar este marrón solo. Hola, Claudia. Hola, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar? Sí, sí, cuéntame. Verás, quería saber cómo lo tienes mañana por la tarde para venirte sobre las 4. En principio, sin problema. ¿Me puedes contar de qué va? Sí, verás, tenemos un sospechoso y estamos pensando en hacer una rueda de reconocimiento. ¿Un sospechoso de...? Podría ser el estrangulador. Y si tú estuvieras dispuesta... ¿Monse? Mejor no hablarlo más por teléfono. Me paso por la comisaría esta tarde, ¿vale? Vale, vale. Venga, pues luego te veo. Gracias. Inspectora, tiene un segundito. Pues no, Fede, de verdad, no es buen momento. De verdad que solo va a ser un minuto. No, es que estoy hasta arriba con el caso del estrangulador, de verdad. Bueno, precisamente es que tienen una idea para ese caso. Bien, Fede, pero cuéntamelo luego en la reunión. Es que tengo 24 horas para preparar una rueda de reconocimiento. Quiero que incluya un nombre en esa rueda. ¿Qué nombre? Pablo Baeza. Pero este es el ayudante de la ferretería, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Y por qué vuelves con eso? Si le preocupa lo que pueda pensar Espe, tranquilícese porque ya no están juntos. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Que se ha presentado voluntario o qué? No, no, para nada. ¿Y entonces por qué insistes? Vamos a ver, pues porque es un tipo alto, moreno, fuerte. Coincide perfectamente con la descripción. Con esa descripción coincide medio barrio, Fede. Sí, ya, pero él estuvo en la fiesta del Moonlight. Pero tiene coartada la que le proporcionó Damián, ¿o es que también sospechas de Damián? ¿Y la herida en la pierna qué? Vamos a ver, sé perfectamente que no es una herida de arma blanca, que se la hizo con el ácido en la ferretería, pero no sé. Igual se la pudo autoinfligir él para disimular la herida real. Me parece un poco rebuscado, ¿no? Bueno, rebuscada también es su coartada. Por ejemplo, a ver, ¿quién se cree que un tío, después de estar tomándose unas copas, se va a trabajar? Bueno, se supone que salió del Moonlight y de camino a casa vio que había luz en la ferretería y entró a preguntarle a Damián si necesitaba ayuda. ¿Y eso no le resulta muy, muy, muy raro? No, sí, es un poco raro, pero es lo que aseguró Damián, ¿o es que también vamos a sospechar de él? Inspectora, póngase por un momento en la mente de este estrangulador. Él ataca a Ibarra, Ibarra se defiende y le pincha con un punzón. O sea, ¿cómo disimularía este tío la herida encima, siendo novio de una policía, además una de las mejores policías de nuestra comisaría? Aprovechando que trabaja en una ferretería, se quema con ácido la herida, ¿no? Es eso. Bingo. Y además, el perfil psicológico también coincide. O sea, un tío frío, meticuloso, manipulador. No sé, haría cualquier cosa para cumplir con sus objetivos. Pero seguimos teniendo la coartada de Damián. Inspectora, le estoy pidiendo, por favor, que meta este nombre en la rueda de reconocimiento nomás. Fede, pero tú sabes perfectamente que en una rueda de reconocimiento los voluntarios y la víctima no pueden conocerse. Y Pablo conoce a Ibarra, y Ibarra conoce a Pablo de la ferretería. Ya, pero va a ir con un pasamontañas como el resto. O sea, le podemos decir a Pablo cualquier excusa que coincide con la complexión del sospechoso o... No sé, cualquier cosa, pero que esté. Vale, pero no le tratamos como sospechoso. Se lo prometo. Bien, pues así lo haremos. Ah, y no le digas nada a Espe, ¿vale? Hablo yo con ella.
Inspectora, muchas gracias. A ti. Gracias, María. Toma. Gracias. ¿Sabes? Cuando era un niño pasé un montón de tiempo en un desguace. Era un buen sitio para aprender de mecánica. Mi padre tenía un chanchullo con el dueño para robar las piezas y luego revenderlas. ¿Tu viejo robaba piezas de coches? No. Las robaba el dueño de un taller que estaba en El Ajo. Ya sabes, venía un cochazo, le quitaban las piezas de lujo, la sustituían por chatarra y luego las otras la revendían. ¿No le pillaron? Sí, pero se escapó justo a tiempo. Nos abandonó cuando yo era un crío. Y no le he vuelto a ver. Pero ahora soy mecánico gracias a él. Y en un desguace se aprenden muchas cosas. ¿Por qué me cuentas todo esto? Mi padre no me ha dejado tirado. Mi padre cuida de mí. Apagar cigarrillos en tu espalda es cuidar de ti, Dani. Está muy agobiado, ¿vale? Tiene que hacerlo todo él solo. En mi casa fue mi madre la que se largó. Encontró un tío en un pub y se marchó con él a Francia. Así, sin más. Ya ves tú lo que yo le importaba a ella. Lo siento mucho, tío. Mi padre me podía haber mandado con mis tíos. Se podría haber borrado, como el tuyo. Pero no. Él se quedó. Tú sabes todo lo que ha tenido que currar para sacar la casa adelante. A mí nunca me ha faltado nada y todo gracias a él. No le quito mérito. Pero si tanto le importa cuidar de ti, debería empezar por tratarte bien. Lo de los cigarrillos ha sido solo una vez o dos. Se le fue la olla. Vino una inspección de industria y nos puso una multa que te cagas. Se puso muy nervioso y lo pagó conmigo. ¿Y la culpa la tienes tú? ¿Eh? Te matas trabajando en ese desguace. Debería estar agradecido. Lo que está haciendo tu padre no está bien. No intentes justificarlo. Al principio eran solo los días malos. Pero es que ya no sé cuándo me van a caer las hostias. Si he hecho horas en el desguace, me zurra porque no estudio. Si he hecho horas estudiando, me zurra porque no le ayudo. Y yo ya no sé qué hacer. Deberías empezar por pedir ayuda. Esto no puede seguir así. Tienes que denunciar a tu padre. ¿Cómo voy a denunciar a mi padre? Es a él al que se le va la olla. No tienes por qué cargar con sus problemas. Es mi padre. Es un maltratador. No le voy a denunciar. Es peligroso. Hay que pararle los pies. En el fondo me quiere. Te lo juro, antes era súper cariñoso, pero lo de mi madre y eso. Además, ¿que a dónde voy a ir? Si solo le tengo a él. Eso es lo que te dice él, ¿no? Es que es verdad, Álvaro. Para nada. Mírate. Eres un tío con mucha cabeza, vales un montón. No le necesitas. Además, me tienes a mí. ¿Mm? Se acabó. Te vienes conmigo a mi casa. No vas a recibir más palizas. ¿Y qué le digo a mi padre? No lo sé, ya nos inventaremos algo. Quiero que te quede clara una cosa. No te voy a dejar solo. Dani, ¿me estás escuchando? Estamos juntos en esto. Hombre, mira el tío ahí sentado tan tranquilamente. Tú sin prisa, ¿eh? No te dije que volvieras inmediatamente. Paco, lárgate de aquí. ¿Cómo que me largue? Tu hijo se queda conmigo. ¿Pero qué dices? Venga, niño, tira para casa. Te he dicho que tu hijo se queda conmigo. Lárgate de aquí o te juro que te mando al hospital. ¿Y qué te pasa? ¿Estás borracho o qué? No le vas a volver a poner la mano encima, ¿me oyes? ¿Pero tú quién te crees que eres para hablarme a mí así? ¿Y tú? ¿Quién te crees para apagar cigarrillos en la espalda de tu hijo? ¿Pero qué dices? ¿Pero tú qué le has dicho? No hace falta que me diga nada, lo he visto con mis propios ojos. Lárgate o llamo a la policía. Fuera. Ya hablaremos tú y yo luego, ¿eh? ¿Estás contento?
que es muy fuerte lo tuyo, tío. O sea, si no consigues las cosas de frente, vas por la espalda, ¿no? Has hablado con Miralles, ¿eh? Pero, tío, ¿pero cómo se te ocurre echar mierda así encima de Pablo, tío? ¡Que estás obsesionada! A ver, vamos a ver. O sea, lo único que voy a hacer es pedirle pues, que venga, pero como un favor. O sea, en ningún caso en calidad de sospechoso. Pero que no es culpable y lo sabes. Que ya me malmetisteis sobre él y nos dio una coartada perfectamente razonable. ¿Perfectamente razonable de qué? O sea, ¿cuándo ha trabajado Damián hasta altas horas de la madrugada en la puñetera ferretería? A ver, cuéntame. Pues que tenían trabajo, tenían, no sé, cosas que arreglar. No, cosas que arreglar, claro. Bueno, mejor me lo pones. O sea, está Damián con el puñetero robot de cocina ese y Pablo le dice, no, disculpa, es que me voy a ir a tomar unas copas, ¿eh? Y cuando vuelva así medio jati, igual ya si eso te ayuda. Me parece muy fuerte, ¿eh? O sea, es que siempre lo has considerado como culpable, ¿eh? No, culpable no, sospechoso sí. Además, te voy a decir una cosa. De frente, no va. No, igual que tú. Yo estoy trabajando, ¿eh? A mí me viene un tío con un perfil igual que un asesino y una coartada de chisgarabís y yo lo investigo. No es un tío. Se llama Pablo y es mi amigo. Bueno, pues tu amigo me va a tener que explicar muchas cosas a mí. Tú sí que vas a tener que explicar muchas cosas, porque le pienso decir a Miralles que esto es un asunto personal. ¿Asunto personal? ¿Qué me estás contando? ¿Me vas a negar que todo esto no es por lo que pasó entre nosotros? Muy bien, vale. Estás ciega. Pero va, para ti la perra gorda. Hala, sí, yo estoy loco de celos, ¿eh? Con Pablo. Y por eso voy a por él. ¿Tú? ¿Yo qué? Le defiendes a ultranza, ¿eh? No es una cuestión personal lo tuyo. ¡Pero que ya no estamos juntos! ¡Que me da igual! ¡Estáis juntos! Lo que pasa es que a ti te raya, ¿eh? Porque tú piensas continuamente que te has estado acostando con el puñetero estrangulador, ¿eh? Y por eso estás ciega, porque no puedes ver las banderas que tiene rojas, que lo señalan. Porque Miralles no creo que sea sospechosa de tener nada personal contra tu amigo y ha dado el beneplácito para meterle ahí. Sabéis que eso se escucha desde la fotocopiadora, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Sabes lo que ha hecho este? Sí. Precisamente ahora me toca ir a hablar con Pablo. ¿Y te parece bien todo esto? Son órdenes de Miralles, Espe. Y sinceramente, para mí también tiene sentido. Necesitamos gente para la rueda. Y él tiene la misma complexión que el asesino. Pero que ya hay un sospechoso detenido. Ni que hubiese dos. Necesitamos lo menos 4 o 5 personas para hacer la rueda de reconocimiento. Y es para mañana, hay urgencia. Así conseguimos gente y Fede deja de sospechar de él. Hablamos luego. Yo si vas a ver al tío ese, voy contigo. Como quieras. Sigamos. Aquí tienes, Santos. Pues nada, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Ya terminó el revuelo? ¿Qué revuelo? Pues estaba en la parra con Espe hablando y ha venido vuestro compañero Tony. Que habíais detenido a alguien, no sé. Porque como Espe no me cuenta nada... No podemos ni confirmar ni desmentirte nada en este momento. Eso quiere decir que todavía no lo habéis cogido. Como os veo tan serios... El caso es que sí venimos a preguntarte algo que tiene que ver con el caso del estrangulador. Pues nada, pregunta. Mira, mañana vamos a hacer una rueda de reconocimiento y nos gustaría que formases parte de ella. ¿Una rueda de reconocimiento? ¿Yo? ¿Y para qué? Pues, ¿para qué va a ser? Vamos a ver, se ponen a los testigos frente a los sospechosos y así la víctima reconoce al culpable. Pues lo voy a hacer. O sea... Pero qué cara más dura tenéis, ¿no? O sea, que venís aquí a decirme que yo soy sospechoso, ¿otra vez? A ver, cálmate, que no va por ahí. No me voy a calmar. Yo estaba aquí con Damián, él os lo ha contado. ¿Qué más necesitáis para daros cuenta que no tengo nada que ver con el asesino? Vale, lo que necesitamos ahora todos es calmarnos y bajar un poco el tono de voz. Ya, bajar el tono de voz. O sea, que venís aquí a hacer un montón de insinuaciones y me queréis llevar a comisaría... No sé, como si fuera sospechoso. A ver, déjame que acabe de explicarte. No vienes en calidad de sospechoso, vienes, no sé, en calidad de voluntario. Pablo, ya tenemos un sospechoso. Igual no nos hemos explicado bien. Simplemente necesitamos 3 o 4 personas de una complexión similar. No sé, normalmente suelen ser compañeros, voluntarios, confidentes. Sí, porque lo que queremos hacer es darle un poco de legitimidad a la rueda de reconocimiento. Nosotros ponemos al sospechoso pues rodeado de gente que no tiene mucho que ver con él y así la víctima lo reconoce. ¿La víctima? ¿Qué víctima? Pero si está muerta.
Víctima, testigo, lo que sea. Sí, es una manera de hablar. Sería de gran ayuda. A ver, que yo lo entienda. O sea, que todo esto lo estáis montando para vuestra compañera Ibarra. Bueno, eso da igual. Es mañana a las 4. ¿Vas a venir? Nos sería de gran ayuda. Vale. Voy a ir. Pero no para ayudaros a vosotros, sino para demostrar de una vez por todas que yo no tengo nada que ver con todo esto. Que yo no oculto nada. Porque este discursito de legitimidad no te lo crees ni tú. Tú sospechas de mí. Mira, Pablo, no quiero discutir. Claro. O sea que tú no sales nunca de tu cueva. Pero para intimidarme, bien que pierdes el culo, ¿no? Mira, te estoy diciendo que controles un poquitín el tono, ¿vale? Lo que te estamos diciendo es que te lo agradecemos. ¿Verdad, Fede? Sí, te lo agradecemos muchísimo. Te veo mañana, 3:30, 4:20. Preguntas por mí y lo preparamos con tiempo. Claro. 3:30, 4:20. Ahí estaré. Gracias. A vosotros. Siempre. A ver, yo lo que no quiero es que sea contraproducente. Ya sabéis que no le vi la cara. Lo sabemos, llevaba pasamontañas. Sí, pero todos los sospechosos van a llevar pasamontañas. Quizá pueda reconocer una mirada o no sé, o recordar algo nuevo. Bueno, yo haré lo que pueda, pero claro, no sé. Monse, de verdad, no sientas ningún tipo de presión. Si no ves nada, no pasa nada. Sirve para mover la investigación. Muy bien, pues entonces mañana a las 4, ¿no? Efectivamente, muchas gracias. Todo lo que sea para acabar ya con esta pesadilla. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Sinceramente, Claudia, no creo que sirva de nada. ¿Qué va a reconocer si van todos con la cara tapada? Pues no sé, unas manos, una forma de moverse, una forma de actuar, unos ojos. Dime la verdad. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad de solucionar esto en una semana? No tengo una bola de cristal, Emilio. No lo sé. Lo que sí que sé es que tenemos todavía fichas por jugar. El partido no se ha acabado. No, pero estamos ya en la prórroga. Pero no lo hemos perdido, ¿no? A otra cosa. He estado mirando la rueda de reconocimiento de mañana y en la lista está Pablo Baeza. Es voluntario. No exactamente. Le hemos llamado a participar a sugerencia de Fede. Pero estaba descartado, tenía coartada, ¿no? Sí, hay un testimonio que le da la coartada, pero es que también hay unos datos extraños que podrían inculparle. ¿Qué datos? Vamos a ver. Coincide con la descripción del estrangulador. Estuvo en el Moonlight la noche de autos y tiene una herida en una pierna. ¿En la pierna izquierda? Efectivamente, en la pierna izquierda, pero podría ser una coincidencia. Porque tiene coartada y en el Moonlight también ha estado otras veces. Bueno, ha estado otras veces incluso con Espe, que no sé si sabes que han sido novietes. No, no sabía. Vale. En definitiva, no tenemos nada en contra de él, pero Fede ha insistido y yo creo que a Fede hay que darle cierto crédito. Y además, pues así, a lo mejor se libera de la sospecha sobre él. Está bien como lo veas. Vale. Pues venga. Oye, y tú cuídate, ¿eh? Lo intentaré. Buenas noches. Pues ya estamos. Pasa, no te cortes. ¿Tú estás seguro de que esto fue una idea? Tienes que dormir en algún lado. Y a tu casa no vas a volver ni de coña. A ver, que te lo agradezco, pero tampoco quiero molestar. No molestas, Dani. Mi hermano mayor llega tarde porque tiene que cerrar el pub. Y mi hermano pequeño solo viene aquí para dormir y a comer. ¿Tu madre qué va a decir? A mi madre le encantan las visitas. Lo único, oye, que estoy con lo opuesto. No sé si me podrías dejar algo de ropa para mañana. Claro. Aquí somos tres tíos. Te podemos dejar ropa y lo que necesites es el tipo que haga falta. Gracias. Me salvas la vida. No. Quien te la va a salvar es mi amiga Silvia. ¿La policía esa que me comentaste? Sí.
La voy a llamar para que te ponga en contacto con la unidad de familia esa y que te asesoren. ¿Pero la vas a llamar ahora mismo? Sí, pero tranquilo, no tenemos que ir a comisaría ahora. Mañana por la mañana con la calma. Silvia, ¿qué tal? Espera, no, cuelga, no puedo. Espera un momento. ¿Qué pasa? No puedo, por favor, cuelga. Dani, tranquilo. Estamos juntos en esto, si quieres pongo manos libres. Álvaro, no puedo, por favor. Silvia, perdona que me he confundido, no te quería llamar a ti. Venga, un beso, hablamos. Lo siento. Mañana, si quieres, llamamos, pero hoy no. Tengo que pensarlo y tampoco quiero que mi padre se meta en un lío. No te preocupes. Sin agobios. Ahora vamos a olvidarnos de todo. De verdad, es que... Menuda mierda el lagar de este. Es que tiene... Ricky. Este es Dani. Es un amigo mío. Va a estar con nosotros unos días. ¿Tú no jugarás al Garas Fallen? Sí. ¿En serio? Maravilla. A ver, ¿sabes cómo se sube de nivel? No sé, ¿en qué nivel estás? En el 14. Sí, mira, creo que vi un truco. Tienes que ponerte en modo oculto y acercarte hacia las barbas. A ver, ¿qué armas tienes? Pues mira, tengo una daga, un martillo... Y a ver, tengo que tener alguna cosa más por aquí. Vale, ¿y ahora qué hago? Mira, usa la daga y atízale por la espalda. ¿Ah, sí? A ver. No, pero ponte en oculto antes, que si no la cagas. ¡Ay, no, mi vieja! Pero es que así te ponen oculto desde el principio. Claro, ¿ves? Nada, y sigue dándole a este y a todos los que veas, pero que no se te vayan al patio, lo único. Madre mía, Alvarito, ¿pero dónde habías guardado a tu colega? Pero si es que es un crack este chaval. Adelante. Me voy a casa, ¿necesitas algo? Pues sí, necesito quitarme el miedo de encima. Miedo a tener que dejar este despacho. Me acaban de dar un ultimátum en jefatura. Si en una semana no hemos detenido al estrangulador, me sacan de Distrito Sur. Lo lamento mucho, comisario. Pero no voy a opinar sobre las decisiones de jefatura. No me vas a decir nada. Te estoy diciendo que me van a sacar de esta comisaría. A lo mejor a la otra punta de la ciudad. Prefiero no involucrarme en tus asuntos personales. La verdad, Mercedes, esperaba mayor apoyo por tu parte. Y yo que comprendas que lo último que necesito en este momento de mi vida es que mi jefe me dé un día un beso y al siguiente me diga que fue un error. Mercedes, espera, espera. ¿Para qué? Buenas noches. ¿Papá, se puede? Sí, pasa, hijo, pasa. Me estaba tomando algo. ¿Quieres tú tomar algo, un café o...? No, gracias. He venido a enseñarte esto. Ya han colgado la entrevista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Pues apenas lleva un cuarto de hora colgada y ya tiene 1000 y pico visualizaciones y 40 y algo comentarios. Vale. Así que... Y la mayoría positivos. ¿Quieres que te lo lea yo? Sí, sí. Léelos tú, por favor. A ver... Por fin alguien que piensa en la gente de la calle. Ya está bien de políticos que solo se dedican a repartirse sillones. ¿Eh? Otro. Gente como este tío es lo que necesita el barrio. Con una vida real, con experiencia real. Más gente auténtica y menos políticos profesionales. Otro. Tendrá sus defectos, pero me fío más de un pavo así que no de los don perfectos que nos traen los otros partidos. ¿Qué te parece? Pues, sinceramente, no sé qué pensar, porque no sé si son comentarios a mi entrevista o son comentarios a los primeros vídeos de Donald Trump. Papá, lo importante es que has creado mucha ilusión en la gente. Esto es el principio de algo muy grande. Ya veremos. Seguro que aparece alguien dispuesto a echarlo todo abajo antes de empezar. ¿Y quién lo va a echar abajo? Enzo Nogueira. Un empresario gallego que se dedica a unos negocios un poco turbios. ¿Quieres decir que es un narco?
Me ha llamado justo cuando ha salido a acompañar al periodista. Dice que quiere reunirse conmigo. ¿Reunirse contigo para qué? Pues no lo sé, hijo. No lo sé, pero te aseguro que no va a ser para comentar la última gala de Masterchef. Ya, ¿y qué le vas a decir? Que sí, no puedo decirle otra cosa. Papá, tú ahora no te puedes reunir con gente así. No puedo hacer otra cosa, hijo. Ya te lo he dicho. Ese tío es uno de los capos más peligrosos de las Rías Bajas y no se le puede decir que no porque está acostumbrado a mandar. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Que si quiere hablar contigo lo hará por las buenas o por las malas. Y más vale que sea por las buenas en un lugar discreto a por las malas delante de vete tú a saber quién. Papá, como se llega a saber que te reúnes con gente así, puede ser muy malo para tu imagen política, para tu carrera. Lo sé, hijo, lo sé. Si precisamente eso es lo que estoy intentando decirte. Me parece estupendo que el mensaje haya calado en la gente, que la gente se haya ilusionado y que el vídeo haya quedado bien, pero no me puedo olvidar de cuál ha sido mi pasado. En cualquier momento habrá alguien ahí detrás de la puerta dispuesto a llamar. Siempre tendré algún peligro acechándome. Por eso será mejor que tenga los pies en el suelo y empiece a asumir que quizá mi carrera política ni siquiera llegue nunca a despegar. Claro que sí. Tú céntrate ahora en la ilusión que has creado en toda esa gente. Que también habrá problemas, pues naturalmente que sí, la política es así, ya te acostumbrarás a ella. Te dan una de cal y otra de arena, pero cuando lleguen esos problemas, los capearemos juntos, como hemos hecho siempre, codo con codo. Ya lo verás. Claro que sí, hijo. Claro que sí. Ahí, ¿pillas? Vale, ¿y esto para qué me vale? Nada, luego te digo. Mira, corre hacia la salida. No, no, aquella, aquella. Ay, 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 ay. Vale, vale, por los pelos. Nada, escóndete y espera que pase el tío de antes. Vale, ¿aquí? ¿Me escondo aquí? Uh-huh. Ok. Hola. Aquí los tenéis. Lo coméis cuando volváis al mundo real. Daniel, hijo. Abre la puerta, soy tu padre. ¿Tu padre? Tranquilo, yo hablo con él. ¿Qué pasa? ¿Tienes movida con tu viejo o qué? Daniel, estás aquí, hijo. Menudo susto me has dado, que llevo una hora llamándote. Que ¿estás bien? Sí, ahora está bien. Ahora que no le estás pegando palos y apagando cigarrillos en la espalda. ¿Cómo? Venga, Daniel, vámonos a casa. Ya has visto que está aquí y ya has visto que está bien. No, pero podrá hablar con él, ¿no? Que te largues. Podrá hablar con él, que es mi hijo, por lo menos. ¿Qué quieres? Quiero que vuelvas a casa, hijo. No sé cómo he sido capaz de hacerte todo eso. Sabes que soy un bruto y que me matan los problemas y no puedo arreglarlo y lo pago contigo. Perdóname, de verdad. Pero si vuelves a casa, te juro que todo va a cambiar. Yo he cambiado. De verdad, ya no soy igual. Vuelve a casa conmigo, por favor. Vuelve a casa, por favor, Daniel, te lo suplico. Venga, papá. Vámonos. Dani. Vamos. Dani, por favor. Álvaro. Acuérdate de lo que hemos hablado. Necesitas ayuda, déjame ayudarte. Ya me has ayudado mucho. Y te lo agradezco. Pero no voy a dejar tirado a mi padre. Vámonos, Álvaro. Dani, por favor. Álvaro. Su movida, no la nuestra. ¿Queda mucho en la cocina? Que estoy haciendo mucho ruido, ¿no? Pues un poco, sí. ¿Qué haces? Pues nada, estaba batiendo unas claras de huevo a punto de nieve. Tengo hecho un bizcocho, unas galletitas de almendras. Ahora voy a hacer una compota, en fin, cualquier cosa. Sí, llevo 2 horas oyéndote batir esas claras. ¿Que no te duele el brazo? Pues sí, un poquito. La verdad que no sé. Que cuando necesito pensar. Ya veo que eres de esos que necesitan hacer cosas con las manos para concentrarse. Pues sí, sí, la verdad es que cuando estoy preocupado me da por cocinar. Fíjate, por eso cocino tanto y tan bien. Es por lo de la rueda de reconocimiento de mañana. Pues sí, la verdad que sí. Nos jugamos mucho ahí, Silvia. Sí, por eso intentaba dormir, a pesar del jaleo.
Bueno, perdón, perdona, vamos, que esto lo acabo en un momento y ya está. Gracias. Silvia, una cosa. ¿Te ha comentado algo Espe de lo de antes? Pero mañana despejaremos muchas dudas. ¿Mm? Tranquilo, que se va a arreglar todo. No sé, porque mira, si Ibarra no reconoce a Pablo, voy a quedar como un gilipollas. Y si lo reconoce, no me quiero ni imaginar el calvario que vamos a tener aquí. O sea, ¿de verdad que soy el único que piensa que este tío esconde algo? O sea, ¿que es más raro que un perro verde? A ver, esta tarde se ha puesto chulito en la ferretería, sí. ¿Cómo? O sea, que se nos ha enfrentado, ¿no? A ver, Pablo es un poco rarito. Pero no tenemos ninguna prueba tangible en su contra. Eso es porque no me dejáis a mí. Vamos, que en un plique, vamos, les saco hasta los higadillos, te lo digo yo. Ni te dejan ni te van a dejar porque tiene coartada. Ya sé que yo voy ahí con mis cuatro conjeturas al juez y me las va a tirar a la cara. Pero, mira, o sea, te juro que estoy convencido, de verdad, convencido de que es culpable. Fede, no son horas de estar convencido de nada. Vete a la cama, duerme, descansa. Así estaremos frescos para la rueda de reconocimiento de mañana. Vale, sí. Y perdona por todo el ruido y todo. Ahora recojo yo el berenjenal este y ya. Buenas noches. Muy difícil. Sí, ya sé que estoy cruzando la línea roja, ya lo sé. Si tuviera una orden judicial, pues no estaría hablando contigo. A ver, solo te he pedido la wifi de Ferreterías Damián. Sí, solo ese dispositivo. Tú no me fastidies, o sea, ¿te acuerdas de qué trabajo yo? Porque yo sí me acuerdo de qué trabajas tú. Y que tú lo tienes unos productos japoneses, que vamos, que son un poquito prohibidos, por ejemplo. Sara, ya estás cantando. A ver. All right. Estupendo, tío, eres una máquina. Venga, muchas gracias. Sayonara. Levantado tan temprano. Pues nada, es que estoy con un poco de curro atrasado y tal. ¿Te vas ya? Sí, es que hoy habrá movida en comisaría. Ya. ¿Quieres un café? No, gracias. Espe, ¿sigues enfadada por lo de...? Espero que lo de la rueda de reconocimiento se resuelva positivamente para todos, incluido tú. ¿Cómo que incluido yo? Pues que cuando se demuestre que Pablo no tiene nada que ver con lo del estrangulador, espero que pases pantalla. ¿Que pase pantalla? No será cuando se demuestre. Bueno, es que estoy harta de este tema. Porque es que no solo por Pablo, también por ti. ¿Por mí? No sé. Esto está afectando a nuestra relación. Si lo que pretendías era mantener a Pablo alejado de mí, estás consiguiendo justo lo contrario. Nunca ha estado más presente en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Que te está cambiando hasta el carácter. Últimamente estás hecho un gruñón, un renegón, siempre protestando. ¿Gruñón y un renegón? Muchas gracias, de verdad. Hombre, pues claro que sí, tío. Es que no sé dónde está el Fede que tanto me gustaba. Echo de menos
que me hagas reír con tus tonterías, tío, que me esperes con un desayuno de cine por las mañanas, que podamos hablar de todo, de absolutamente de todo, sin malos rollos. ¿Qué quieres que te diga? Pues igual han sido las circunstancias, yo qué sé. Y no es una obsesión mía, ¿eh? Si estuviera aquí Lola, vamos, te echaría una bronca que alucinas, como tú dices. ¿Te acuerdas cuando le metí mis gallumbos rojos en su ropa interior blanca en la misma lavadora? Pues ahí te defendí. Dije que la culpa era suya porque había metido su ropa interior de lujo en el cesto de la ropa de color. Bueno, yo también te defendí muchas veces, ¿eh? Porque ella decía que estábamos conchavados contra ella. Sí, la verdad que éramos un trío brutal. Sí, pero no sé, de repente dejamos de comportarnos con naturalidad. ¿Y sabes cuándo fue eso? ¿Cuándo? Pues cuando nos liamos, Fede. Ahí cambió todo. No digas eso. Yo no... No me arrepiento absolutamente de nada de lo que pasó aquella noche entre tú y yo. Ni yo. Pero no me gustaría que se perdiera esta bonita amistad. A mí tampoco, vamos, que me niego en redondo. Y yo me niego más. Vale. Yo quiero que volvamos a ser esos dos idiotas. Que... Espera. Idiotas, o sea, tú eras imbécil y yo era idiota. Tú eras idiota, seguro que tú eras idiota. Sí, tú imbécil. Yo quiero que volvamos a ser esos dos idiotas que nos reíamos sin parar de todo en cualquier momento y que hablábamos y que bailábamos los sábados por la mañana cuando nos tocaba hacer la limpieza de la semana y librábamos en comisaría. Pues ya está, pues oye, rescatemos esos idiotas. Ya está, ahora hacemos porrón y cuenta nueva. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ven aquí, anda, dame un abrazo. Te quiero mucho. Nos vemos en comisaría en un rato. Vale. Oye, una cosa, y yo te prometo que mañana te voy a preparar un desayuno, pero vamos, con diamantes, ¿eh? Como en las películas, ¿vale? Lo apunto, ¿eh? Esther. Eres muy linda. ¿Aspersores de 7 centímetros dónde están? Pues, no quedan. A ver, tienen que venir en el pedido de esta tarde. Así que, no sé, si eso, cógele el teléfono y le llamamos luego. ¿Y tú qué hacías? Preparando unas cosas, que tengo un par de reparaciones esta mañana. Ya sabes que luego por la tarde tengo que ir a eso de la comisaría. Nada más que se te ocurra a ti meterte en un follón de esto y echarle un cable a los poles, ¿no? Ya, bueno, creo que es mi deber como ciudadano. Sí, sí. Que, por cierto, cuando acabes te vas para casa, que esta tarde me encargo yo de la tienda. No te preocupes, Damián, que yo estoy bien, ¿eh? Que a mí me viene muy bien trabajar. Me han dicho en la comisaría que me pase un poco antes para que les eche un vistazo a un par de cosas que quieren que les repare. ¿A que también le vas a hacer unas chapuzas? Sí, bueno, pero no te preocupes, que les voy a cobrar. Pues mira. Entonces vete ya, que con las chapuzas nunca se sabe lo que te puedes encontrar, ¿de acuerdo? Vale. Pues te llamo luego, ¿vale? Muy bien. Pablo, mira la parte positiva. En pocas horas vamos a saber quién es el estrangulador. Pues la verdad es que no lo había pensado. A ver, ya te tengo.
Te gustan las cámaras instantáneas, ¿eh? Comprado hace 5 meses. Es exactamente unos días antes de la muerte de Rita Blanco, la primera víctima. Y encima también has comprado carretes los días previos a los asesinatos. Ya eres mío, chaval. Te voy a pillar, desgraciado. ¿Ya estás hablando solo otra vez? Silvia, es que no te lo vas a creer. ¿El qué? Pues que sí. Que hablo solo. Hablo solo desde pequeño, además. ¿Quieres café? Sí, pónmelo en el termo, anda, que me voy ya. ¿Qué te traes entre manos? ¡Ey! ¿No estarás RQR con lo de Pablo? ¿Qué va? ¿Pablo? Nada. No, yo ya he aflojado. Además, la rueda de reconocimiento va a ser absolutamente decisiva, ¿sí? Bien. Oye, yo me voy a comisaría, que quiero estar presente en los preparativos. ¿Te vienes? No, es que tengo bastantes cosas que hacer. He pedido unas horas y me voy a quedar aquí. ¿Por algo personal o por curro? Pues por curro. Lamentablemente es por curro. Estás muy misterioso. Te veo. Da señal, pero no contesta. A lo mejor su padre se lo ha quitado. ¿Y si le ha metido una paliza tremenda y no lo puede coger? ¿De qué no habláis? De Dani, el hijo del dueño de Desguaces Herrera. ¿Qué pasa? ¿Que su padre lo maltrata? Lo tiene completamente dominado, Luis. Lo insulta, le pega y hasta le apaga cigarrillos en la espalda. Yo mismo le vi las heridas el otro día. Ya has presentado denuncia en comisaría. Es lo que pretendía. Me lo traje a casa para convencerle de que fuéramos a la policía, pero su padre se enteró y montó un numerito que flipas. Álvaro, yo estaba delante y el chico ese se fue con su padre porque quiso. Porque lo tiene dominado, Ricky. Se lo tenía que haber impedido. No se puede separar a un menor de su padre sin su consentimiento. No podías hacer nada más. Es que no es asunto nuestro. Claro que podía. No puedo cerrar los ojos ante esa injusticia. Hijo mío, está muy bien que te preocupes por las personas indefensas, pero has hecho todo lo que podías por él. ¿Vosotros creéis que un tipo que utiliza a su hijo como cenicero va a cambiar porque un desconocido le diga 4 verdades? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Bueno, pues me pasa que conozco bien a ese tipo de gente. Son hombres autoritarios, muy controladores, que se alimentan del dolor de sus hijos. Son psicópatas. Están podridos por dentro. No sé, Luis. Ese tío me pareció que estaba muy arrepentido. Ya me lo imagino, viniendo aquí a hacer todo el paripé. Y claro, es mucho más fácil creerse a un tipo que va de simpático que no a un chaval que está tan acojonado que ni siquiera habla. Tienes toda la razón, Luis. Paco es un especialista en aparentar que todo está bien, que es muy simpático, incluso que es buen padre. Pero todo lo contrario. Tiene a su hijo completamente atemorizado. No para de meterle palizas y... No me extrañaría que a Dani le haya resultado caro el hecho de venir ayer por la noche a casa. ¿No hablas con tu amiga, la policía? No creo que la policía pueda hacer nada. Y además nosotros nos pondríamos en el punto de mira. Bueno, pues alguien tendrá que hacer algo mientras los demás miráis hacia otro lado, ¿no? Pues sí, se tendrá que hacer algo. Y te aseguro que deseo que la situación de este chaval se arregle. Pero creo que el camino que propones no es el correcto. Luis, espera. Espera, que bajo contigo. Aquí tenéis, chicas, las infusiones. Gracias, María. Bueno, pues si no queréis nada más, me voy a meter para adentro, que tengo el pisto en el fuego. Hoy tengo el pisto murciano para comer. ¿Vais a venir? Uy, qué más quisiera. No, yo creo que no voy a poder ni comer hoy. ¿No? Pues te guardo un plático para que luego te lo lleves. Gracias.
Sé que tengo fama de nervios de acero, pero te lo confieso, estoy como un flan. ¿No has dormido bien hoy o qué? La verdad es que no mucho. Bueno, no te preocupes, también es normal, es mucha responsabilidad, ¿no? No paro de buscar en el fondo de mi memoria algún detalle que se me haya podido escapar, pero nada. Y lo que me da miedo es tenerlo cara a cara y entrar en shock. No, eso no va a pasar. Tú eres una gran profesional y lo vas a hacer fenomenal. Ya lo verás. Además, piensa que estamos muy cerca de atraparlo. Ojalá, Claudia. No hay nada que desee más en estos momentos que desenmascarar a ese cerdo. Y si elijo a alguien que no es él, eso también me da miedo. No. Tú eres muy escrupulosa, ¿eh? Mira, y además a justa y ecuánime no te gana nadie. Y por otro lado, piensa que si señalas a un sospechoso tampoco lo estás haciendo culpable. Lo único que estás haciendo es aportar un dato más para la investigación. Escucha, mira. He pensado que tal vez estaría bien que repasáramos el procedimiento. ¿Te refieres a comparar lo que recuerdo ahora con lo que declaré entonces? Exacto. ¿Te ves en disposición de hacerlo? Sí. Bueno, pues cuéntame, ¿qué recuerdas? Yo había ido a un vivero en la carretera de Toledo para comprar plantones para mi jardín. Y cuando salí del vivero, iba cargada hasta los topes. Y me dirigí a mi coche que estaba aparcado en un parking bastante solitario. Entonces la escuché venir hacia mí, a la carrera. No había nadie a mi alrededor. Y apareció de la nada como un animal en busca de su presa. Llevaba un pasamontañas. Y enseguida me tiró al suelo. Intenté luchar, pero fue inútil. Era ágil y se movía con facilidad. Cuando se puso encima mío, pensé que iba a morir. ¿Qué será el final? Te lo mereces. ¿Estás bien? Tranquila, Monse, lo has hecho muy bien. Además, tu relato coincide punto por punto con lo que declaraste. ¿Eh? ¿Y has recordado algo más? ¿Puedes describirme cómo era? Ya te he dicho que llevaba un pasamontañas. Vestía de negro y llevaba guantes. Iba encapuchado. Era muy fuerte, pero más atlético que robusto. Los ojos. Los ojos. ¿Los recuerdas? Eso sería importante. Sí, eran azules. Creo que eran azules. Fríos y duros como el acero. Puede que si los tuviera enfrente con un pasamontañas podría recordarlos. Eso sería definitivo, Monse. Además, mira, les vamos a hacer una prueba a todos los sospechosos. Les vamos a hacer repetir la frase "te lo mereces" para que puedas hacer un reconocimiento por la voz también, ¿eh? Lo has hecho fenomenal, Monse. Escucha, ¿por qué no? No sé, ¿por qué no te distraes un poco de aquí a las 4? Te vas a dar una vuelta, un paseo, lo que quieras para despejarte, ¿eh? Sí, tienes razón. Creo que voy a hacer justo lo que pretendía hacer cuando el estrangulador me atacó. Voy a arreglar mi jardín y lo voy a llenar de plantas. Bueno, pero no las irás a comprar a la carretera de Toledo, ¿no? No, no, no. Voy a ir aquí al lado, al centro comercial, el Guijarro. Muy bien. Eres una campeona. El PMA derrapa con el nombramiento de un presunto narcotraficante. Exconvicto, defraudador y cacique local. Los grandes atributos del nuevo miembro del partido. Fernando Quintero. Una inyección de optimismo para el PMA. Bueno, estos artículos no suenan tan mal, ¿no? Sigue leyendo, por favor. El imperio oculto del empresario podría dar impulso financiero al nuevo partido. ¡Qué cabrones! Vaya. Esta vez no me han querido dar ni 24 horas de tregua. Es que no lo entiendo. Pues es muy fácil, hijo. La prensa carroñera, que es así. Con tal de vender periódicos, huelen algo de carnaza y se lanzan directos a la yugular. Oye,
¿Y esto no habrá sido cosa de los rivales del PMA que se han puesto nerviosos y han dictado estos titulares a los cuatro periodistas afines? ¿Qué más da de quién sean los titulares, hombre? Era completamente igual. Lo que está claro es que me van a despellejar vivo y esto solo es el principio. Oye, ¿cómo era ese dicho que me decías a veces? Ladran, luego cabalgamos, ¿no? Sí, así, así. Pero yo ya no sé si tengo fuerzas como para seguir cabalgando. Me apuesto contigo lo que quieras a que en cualquier momento suene ese teléfono y es el secretario general para decirme que soy demasiado conflictivo, ya verás. No, no creo. Ellos ya debían saber que tu fichaje no iba a dejar indiferente a nadie. Sí, sí, sí. Sí, sabíamos que la prensa se iba a cebar conmigo, pero no nos podíamos imaginar que tanto. No sé, no sé, hijo. Yo no sé si tengo que seguir metiéndome en todo este berenjenal. Papá, tú has sobrevivido a mafiosos rusos, a colombianos, al CNI, a un traumatismo craneal. ¿De verdad que cuatro titulares ridículos te acojonan ahora? Espera un momento. Dime, Marisa. Sí, claro, pásamelo. Sí, me hace molla. ¿Te apuestas algo al final o no? Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que ya estarás viendo todo el revuelo que se está formando en medios, prensa y en redes, ¿no? ¿Cómo? Pero tú estás leyendo los mismos artículos que yo. Sí, ya sé que los comentarios de la gente en redes están siendo muy positivos, pero ¿has leído el artículo de Salgado en Escala Económica? No, no. Vaya, pues os lo agradezco mucho, pero sinceramente yo no sé si me voy a sentir muy cómodo dejando el partido en una situación como esta. No, 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 no se trata de nada de eso, pero... No, si lo que quiero decirte es que no sé si va a ser mejor para vosotros que busquéis a un candidato más, más ideal, no, no, no lo sé, menos conflictivo. Está bien, está bien. Lo pensaré. Si te parece bien, vamos a dejar que pase un poco el tiempo, vemos cómo va evolucionando esto y seguimos hablando, ¿de acuerdo? Gracias, Nacho. Muchas gracias. Adiós, adiós. Chao. Pues me acabo de quedar completamente sorprendido porque el secretario general me acaba de mostrar todo su apoyo, un apoyo absoluto e incondicional. Lo ves, te lo dije. ¿Qué le has hecho a Dani? Buenos días, Álvaro. ¿Qué le has hecho, Paco? Nada, Dani está perfectamente. ¿Por qué no contesta mis llamadas? No tengo ni idea. Esta mañana se fue al instituto, yo qué sé, se habrá dejado el teléfono en casa. ¿Qué le hiciste ayer por la noche cuando te lo llevaste? Ayer por la noche estuvimos hablando un rato largo y se quedó muy tranquilo cuando le dije que iba a esforzarme en ser un buen padre. ¿Cómo puedes ser tan cínico, tío? Daniel debe entender que nuestros problemas los solucionamos entre nosotros. Y que nadie tiene que meter las narices en lo que pasa entre un padre y un hijo. Si un padre maltrata a su hijo, tiene que terminar en la cárcel, ¿te enteras? ¡Que yo no lo maltrato! A ver si te enteras de una vez y nos dejas en paz. Lo único que vas a conseguir es que vengan los de servicios sociales y se lo lleven. Y eso sería muy duro para él. Ah, vale. Ahora lo entiendo todo. ¿Por qué no contesta mis llamadas? Le has metido el miedo en el cuerpo, ¿no? No es eso. Lo que pasa es que mi hijo es muy inteligente y no quiere seguir relacionándose contigo. A partir de ahora ya no volverás a verlo por aquí. ¿Te ha quedado claro? Tu hijo y yo somos muy amigos. Y no me pienso separar de él, ¿vale? No le puedes vigilar las 24 horas del día. Algunas veces hay que dejar a los amigos problemáticos, como tú. ¿A qué has venido? Ya te lo he dicho. Déjate atosigarlo. Sigue con tu vida y nosotros seguiremos con la nuestra. Pero no andes mal metiendo. ¿Ah? Y él piensa lo mismo que yo. No me lo creo. Que me llame y me lo diga. Él no te va a llamar más. ¿El tipo ese quién era? ¿El padre de Dani? El mismo. Ha venido para decirme que me aleje de su hijo. Según él, Dani no quiere volver a saber nada más de mí. Estoy convencido de que ayer por la noche le comió la cabeza. ¿Y si es verdad que no quiere saber nada más de ti? ¿Y esto? ¿Ahora qué viene? Se supone que esta mañana me apoyabas.
y te apoyo. Pero si quieres ayudar a Dani, lo primero que tienes que hacer es ponerte en su lugar. Para cualquier niño, su padre representa la autoridad. Es un modelo a seguir. Aunque le pegue, aunque lo humille, aunque lo maltrate, aunque lo ningune, ese niño va a seguir queriéndolo. Y eso es lo más terrible. Eso tiene que cambiar. Habrá que explicarle bien las cosas para que no siga cayendo en el mismo círculo vicioso, ¿no te parece? Me parece. Pero ¿sabes qué, Álvaro? A veces es muy difícil elegir entre seguir recibiendo golpes y denunciar a la persona que más quieres. ¿Eso es lo que te pasaba con papá? ¿En serio, Luis? Prefiero no hablar mucho de ese tema si no te importa. ¿Cómo que no? Puedes confiar en mí. Ya es hora de que hables claro sobre lo que te hacía papá. Me pegaba. Me daba con el cinturón. Me apagaba cigarrillos en la espalda. Como el padre de Dani. ¿Por qué a ti? Bueno, ya sabes cómo era, ¿no? Me odiaba. Me imagino que no era el niño que él había querido tener. Hiciera lo que hiciera, todo lo que parecía mal. Supongo que mamá no sabía nada, ¿no? No. No. Él se arreglaba para hacerlo siempre cuando ya no estaba. Y yo, bueno, pues tampoco... No sé, nunca tuve el arranque de... Bueno, no sé, de decir nada. Luis, tío. ¿Cómo te has guardado esto todo este tiempo? Pues me imagino que por las mismas razones que Dani. Por miedo. Por vergüenza. Por pensar que las cosas iban a complicar más. No sé, Álvaro, pero mira, te digo una cosa. Si puedes hacer algo por ese chaval, ayúdalo. Por favor. Cariño, qué ganas tenía de hablar contigo. Sí, es esta tarde. Acabo de estar con Claudia para prepararla. Bueno, estoy un poquito nerviosa. No, lo que voy a hacer es irme un rato al centro comercial para relajarme un poco. Bueno, pues luego te llamo, ¿eh, mi amor? Venga, un beso, cuídate. Chao. Pablo, ¿dónde vas? Hola. Casualidad, ¿no? Pues voy a arreglar unas tuberías atascadas que hay en la calle Camelias, en casa de un vecino. Me gustaría terminar a tiempo para lo que tenemos esta tarde, eso que ya sabes. ¿Y cómo estás con eso? No estoy nervioso, si es lo que preguntas. Me sabe muy mal que tengas que pasar por algo así. Ya. Y a mí me alegra que hayas dejado de pensar que soy un asesino. No digas eso, por favor, que tú eres un buen hombre. Sí, un buen hombre. Pero no lo suficiente como para ser el hombre de tus sueños, ¿no? El hombre de mis sueños solo está en mis sueños, pero tú has demostrado ser muy valiente y has dado la talla. Que conste que esto lo hago por ti, ¿eh? Bueno, y por callarle la boca a Fede. ¿Sabes que él y yo tenemos algo en común? Que cuando nos gusta algo o alguien, nos ponemos muy pesados. Me encantaría ganarme su respeto, la verdad. Sí, su respeto, ¿en serio? Sí, porque aunque él me odie y me quiera lejos de ti, a mí me parece que es un buen tío. Pues mira, la próxima vez que lo vea, le digo que lo admiras. A mí a quien me gustaría que me admirara eres tú. Porque, bueno, me tengo que ir, lo siento. Nos vemos esta tarde, si quieres, en el... ¿Tú vas a estar en...? Sí, claro, ahí estaré.
Venga, pues hasta luego. Con la prensa. Hay que ver cómo cambian los titulares cuando es otro el que paga, ¿eh? Todavía recuerdo cuando te doraban la píldora por tus donaciones y aportaciones a las asociaciones del barrio. Elías, me has acusado de muchas cosas, pero sabes perfectamente que todo el dinero que di y todo lo que hice por este barrio lo hice de corazón. Bueno, pero no soportan que te metas en política y quieren airear tus trapos sucios, que son un puñado. Si te digo la verdad, a mí la política me importa un carajo. Si yo tuviese el dinero que manejaba antes, te aseguro que ya estaría haciendo cosas por este barrio ayudando a la gente. Pensaba que eso era lo que podía hacer, entrando en el ayuntamiento con la plataforma por Madrid, pero está claro que no me van a dejar. Bueno, para atender comedores sociales tampoco tienes que montar un partido político. Vaya, eso no lo había pensado y tienes razón, te tomo la palabra. Bueno, ¿qué piensas hacer con los periodistas? ¿Le vas a entrar al trapo? No. Ni de coña, esta batalla ya la tengo perdida, ¿sabes? Por mucho que se fastidie mi hijo y el secretario general del partido, creo que voy a tirar la toalla, me rindo. Don Fernando Quintero. Pero además, si ponen el foco en ti, eres interesante, yo no renunciaría a eso. Sí. Si tanto mi hijo como el secretario general creen que tengo posibilidades y me animan a seguir, pero en el fondo tú y yo somos los únicos que sabemos que en esas elecciones no me voy a comer ni un rosco. Bueno, yo no digo que no te vayas a comer un rosco. Y además tus titulares, pues, son lógicos. Quintero el narco se convierte en Quintero el político. Pues tiene morbo para la prensa. Sí que lo tiene, sí, y bastante. Y eso es lo triste, ¿no te parece? Que se tenga que centrar el debate de una campaña electoral sobre este tipo de temas en lugar de estar hablando de los problemas reales de la gente. Y lo peor es que yo no puedo hacer nada, porque por muy carroñeros que sean todos estos plumillas, no van a decir ninguna mentira, tienen razón. Yo no puedo borrar mi pasado. Ya, pero bueno, pero puedes construir y proyectar un futuro, ¿no? Bueno, la entrevista del otro día tuya, pues, tenía cosas muy interesantes. A mí me gustó mucho. ¿Ah, sí? ¿Has visto? Sí, bueno, me gusta estar al día. Pero debo decirte que estaba mucho más en forma. Yo no entiendo por qué tiras ahora la toalla. Creo que para entrar o jugar en política hace falta tener tripas, ¿sabes? Si yo ni conozco sus códigos ni tengo esa cintura política, yo en el fondo solo soy un hombre del pueblo y no soy ningún vendedor de humo como esta gente. Bueno, un hombre del pueblo, eso está muy bien. Además, mira, yo creo que la clave está en la verdad. Ser honesto, ir de frente y reconocer tus errores y te lo ganarás a todos. ¿Quién crees que va a votarme? Pues Distrito Sur, la gente del pueblo. Mira, yo mismo preferiría confiar en un tipo honesto que va de frente y reconoce sus errores que, como tú dices, en todos estos listos que venden humo. Además, a la gente le encantan las historias de los villanos que se transforman en héroes y que consiguen redimirse. ¿Estás hablando de mí? Pues sí. Tú no te vas a meter en política no para ganar dinero, ¿no? Te vas a meter para sacrificarte y ayudar a la gente. ¿Me equivoco? Vaya. Debería nombrarte mi director de campaña, aunque ahora mismo lo único que te puedo ofrecer es un triste y mísero pin. Bueno, yo es que, ¿sabes? Yo es que soy muy caro, ¿sabes? Y muy malvalorador. Y además tengo que perseguir a un tío que es muy malo. Y que no eres tú. Hasta luego. Elías. Gracias, amigo. Hasta luego. ¿Podría hablar con la inspectora Orestes, por favor? ¿De qué se trata? Es un tema un poco delicado. Me gustaría hablarlo con ella directamente. Silvia. Seguís preocupados por lo de Mónica, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero no venía por eso. Quería pedirte consejo sobre otro tema. Claro. Me ocupo yo, Merche.
Gracias. ¿Tiene que ver con la llamada que me hiciste ayer? ¿Por qué colgaste? Perdona, es verdad. Te tenía que haber mandado un mensaje para aclarártelo. Pero estoy hecho un lío. Es por un caso de maltrato infantil. Bueno, ni siquiera sé si es maltrato infantil porque el chaval tiene 17 años. Bueno, hasta los 18 se considera maltrato infantil. ¿Quieres esperar a que vuelva Espe? Ella es la especialista en estos temas. Preferiría que me atendieras tú. Vale. A ver, hay una guía para calibrar el tipo de maltrato sufrido. ¿Quién es el maltratador? Su padre. Ostras. Está en el perfil emocionalmente más doloroso. Sí, el tipo es un bestia. A ver, puede tratarse de negligencia por falta de atención, abandono emocional, maltrato físico, abusos sexuales. ¿De qué se trata? Lo único que sé es que el padre le mete unas palizas tremendas y le quema con cigarrillos en la espalda. Si es negligencia o abandono emocional, no tengo ni idea. Y abuso sexual, creo que no. ¿Sabes si esas palizas o agresiones ocurren con frecuencia? Me temo que sí. O sea que el chaval está en una posición muy vulnerable. Lo tiene totalmente sometido. De hecho, cuando te llamé ayer por la noche, Dani estaba conmigo. Me lo llevé a mi casa para alejarlo de él, pero el padre se enteró. Se presentó en casa y montó un pollo que flipas, fingiendo estar arrepentido y todo eso para podérselo llevar. ¿Y él volvió con su agresor? Sí. Y estoy muy preocupado porque no contesta mis llamadas. Encima, el sinvergüenza del padre se ha presentado en mi taller hace un rato con toda su cara para exigirme que me aleje de su hijo. ¿Tú sabes si Dani está faltando a clase? Creo que no. Por lo que sé, se toma bastante en serio sus estudios, aunque no es un estudiante brillante. Es que la mayoría de estos chicos son repetidores o tienen trastornos escolares. Por falta de atención, falta de sueño, desmotivados. Además, la autoestima es lo primero que se resiente en un maltratado. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que deberías haber hecho ya, notificar el caso. Me gustaría que hubiera sido él quien denunciase. No, estamos hablando de notificar, no de denunciar. Y para notificar un caso así, lo único que hace falta es una sospecha de que el menor está en una situación de riesgo o desprotegido. Uh-huh. A partir de ahí, son los servicios sociales que, junto con las autoridades, pues verifican la situación y ponen en marcha el protocolo si es necesario. Entiendo. Pero me gustaría pedirte un favor, Silvia. Me gustaría que hablaras tú primero con él. Dani es muy colega mío y no me gustaría dejarlo en manos de desconocidos. Ya te he dicho que la experta en este tipo de casos es Espe. Vale, hablo con ella y veo lo que hacemos. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Daniel? ¿Qué más? Daniel Herrera. Seguro que lo conoces del barrio. Muchas veces va con su padre y otras solo con la bici. Su padre tiene un desguace en el polígono, Desguaces Herrera. No sé si te suena. Sé dónde está. ¿Tienes algún teléfono de él que me puedas dar? Sí, claro. Lo único que, no sé, igual se cierra si lo abordamos así de repente, ¿no? Porque no intentas hacerte la encontradiza. Pero cuando lo veas, me das un toque. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Estamos para eso. No, escúchame tú a mí. No me interesa nada de lo que me tengas que decir. ¿De acuerdo? No me quiero reunir contigo, ni quiero saber nada de lo que me tengas que proponer, porque yo ya no me dedico a esto, ¿de acuerdo? Será mejor que te busques a otro. Adiós. ¿Qué pasa, papá? ¿Todavía te dura el cabreo? No, bueno, o sí, no lo sé. Estoy así porque acabo de colgarle el teléfono ahora mismo a Ancho Nogueira. Pero vamos a ver, no quedamos que le ibas a mandar a paseo. Y es lo que acabo de hacer, hijo, pero no sé si he hecho bien. ¿Cómo que no sabes? Papá, no te estarás planteando. Que no, hombre, que no. Lo que me preocupa es que estos gallegos siempre quieren tener la última palabra. Así que a partir de ahora me puedo esperar cualquier cosa. Si tú has sido tajante con él. Lo he sido, hijo, lo he sido. Así que será mejor que cambiemos de tema, que bastante cabreado me tiene ya este tío. ¿Te quieres tomar algo? No, al final he cambiado de planes. He quedado con Olga para ir al centro comercial, así que no me esperes para cenar porque me quiere llevar a un bistro francés. Bistro. Eso. Pues
mira, una bici como esta es la que te decía el otro día. ¿De esas que tu primo tunea y les pone un motor? Claro, pero tiene que ser un modelo concreto, no vale cualquiera. Esta también tiene algunos arreglillos, ¿no? Sí, la modifico con piezas del desguace de mi padre. ¿Y qué le has hecho concretamente? ¿Por qué? ¿No será un delito? No, 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 que va, si es pura curiosidad. Porque entiendo un poco de bicis. Pues tengo un par. Pero la otra mola más porque la ajusté a la dirección 9 milímetros. Copio los arreglos de corredores profesionales. ¡Qué crack! Oye, ¿a esta qué le has hecho? Pues aparte del remolque le puse un espaciador de cambio para reducir el peso, el eje delantero es más rápido, el cambio es más cómodo... Y sin embargo no llevas casco, ¿no? ¿Esos moratones del brazo de qué son? ¿De alguna caída? Sí, me caí. Pero vamos, que ya llevaré casco de ahora en adelante. A ver, con casco o sin casco... No, que esos moratones no son de caerse de una bici. Dani, nosotras solo queremos velar por tu seguridad. ¿Cómo sabes mi nombre? Pues porque trabajo en la UFAM, una unidad de la policía que se encarga de ayudar a las víctimas que sufren malos tratos por parte de sus familiares. Yo no sufro malos tratos. ¿Quién os ha dicho eso? A ver, que nosotras solo queremos ayudar. No tendría por qué enterarse nadie. Ha sido Álvaro, el del taller de coches. No, no, que no nos ha avisado nadie. Mira, Dani, tú tienes tus herramientas para arreglar las bicis. Y nosotras, pues, tenemos nuestras herramientas para ver quién lo está pasando mal, quién necesita ayuda. Mira, este es mi número. Soy Esperanza Beltrán. Estoy disponible 24 horas. Me puedes llamar cuando lo necesites. No serás ni el primero ni el último que se alegre de dar el paso. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Algún problema, gente? No, 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 ningún problema. Simplemente le he dicho que no puede circular sin el casco. Pues casco tiene, ¿eh? Mil veces le he dicho que se lo ponga, pero nada, ni caso. Bueno, venga, vamos para casa que tenemos mucho lío. Buenos días. Ah, y muchas gracias por preocuparse. ¿Qué es esto? Se me acercaron ellas hablando de la bici. Pues tú no le sigas el rollo y ya está. ¿Qué haces daño? ¿Qué te hago daño? Verás ahora cuando lleguemos a casa. Anda, tira. A ver la sección de jardinería. Con este buen tiempo me he decidido a arreglar mi jardín. Oye, ¿y Marcelino? ¿Sigue en Valencia con Alicia? Sí, vuelve pasado mañana. En cuanto pueda me escapo a Valencia a ver a mi hermana. Qué bien. Olga, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Nada. ¿Vamos? Sí. Adiós, Montse. Bueno, hasta otra. Chao. Sara. Hola. Espera, espera. Estoy asqueroso. Asqueroso, pero muy sexy. Venga, va, 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 va. Que no te quiero manchar, que estás muy guapa. ¿Me estás haciendo la cobra? Claro que no. ¿Te vas al Moonlight o qué? Vaya, parece que te has olvidado de que habíamos quedado para dar mi última clase de conducir. A ver si es verdad. Como me pille, me van a empapelar. Tranquilo, que mañana es el examen. Perfecto. Dame 5 minutos, me cambio y estoy listo. Vale. Hola, chicos. Silvia. Espe y yo hemos visto a Dani. ¿En serio? ¿Qué te ha dicho? Lo hemos abordado hace un rato en la plaza. Y cuando estábamos hablando con el chaval y se estaba empezando a abrir, ha aparecido su padre y se lo ha llevado. Si es que no se lo quita de encima, te lo dije. Ahora lo que tienes que hacer es ir a comisaría cuanto antes y hacer la notificación. Espe te atenderá. Nosotras no tenemos indicios para actuar de oficio. En cambio, si tú cuentas lo que sabes, podemos poner en marcha el protocolo.
Vale, lo haré cuanto antes. Bien, eso era. Hasta luego. Así que tienes un amigo al que maltratan y no me cuentas nada. Lo siento, Sara. Es un tema delicado. El chaval está en peligro y quiero ser discreto. ¿Y no había otra policía? Tenía que ser Silvia. Con ella tengo confianza. No te rayes. Venga, no te enfades. No. Que me vas a manchar. ¿En serio? Mm. ¿Y qué? Intentes. Alégrame el día, vamos. ¿Cómo me has localizado? Tú me conoces, yo no soy muy de calle. Pero esto de estar conectado día y noche a un ordenador, pues tiene estas cosas que... Al final aprendes a localizar a la gente. Supongo que no tienes una orden para espiar. En la Deep Web conozco gente, ¿sabes? Hay un par de hackers que hacen por mí todo este trabajo, digamos, paralegal. Ya. Te gusta jugar sucio. Ahora le llamas hackers. Pues ellos me han dado una información sobre ti que vale millones. Oro, diría yo. Tú no tienes nada contra mí. ¡Quieto! Te mueres de ganas, ¿eh? Te mueres de ganas de decírselo a Espe que has sido tú. Que tenía razón. Estás muy equivocado. Lo que más me jode es tener que darle el disgusto cuando se entere de toda la verdad. Porque ella te quería y creía en ti. Y no se merece ser tu víctima, que eres un cerdo. ¡Lávate la boca! Para hablar de ella. Es mía. ¿Mía? ¿Cómo que mía? Espe no es de nadie. Ella es suya. ¿Entiendes? Teníamos tantos planes. Íbamos a formar una familia maravillosa. ¿La familia? La familia está en tu cabeza, enferma. Menos mal que ella se dio cuenta pronto y por eso te dejó, que eres un loco. Tú y yo sabemos muy bien por qué estás aquí. Quieres que te deje el camino libre para estar con Espe, ¿verdad? Estás muy equivocado. Yo estoy aquí para que dejes de matar mujeres. ¿Mujeres? Aquellas que no sienten el deseo y la pulsión de ser madres. No merecen vivir. Eres un monstruo. Sí. ¿Y qué? Espe me quería a mí, no a ti. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy un hombre. Y cada vez que estaba entre mis brazos la hacía disfrutar. Todas las noches, una tras otra y tras otra, mientras tú en tu habitación escuchabas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué sentías? ¿Qué sentías cuando oías que me nombraba con placer? Que lo oías, ¿verdad? ¡Cállate, cerdo! ¡Estás detenido! También de ella. Pero entre tú y yo, ella siempre me prefirió a mí. Ella no te quiere. Cuando tú estés muerto, te estamos enterrando, ella estará conmigo. Y yo me ocuparé de cuidarla. No tienes ni idea. No tienes ni idea de quién es, de lo maravillosa que es. Esperanza Beltrán.
Gracias.